Bueno, hoy tenemos la presencia por acá de don Merlin Arias. Don Merlin, de diciembre estamos conversando un proyecto personal de don Merlin que nos pareció muy, muy atractivo, muy interesante y quiere crear conciencia en los conductores en carretera del espacio que debe existir o que le debe dar el conductor al ciclista en carretera, sea el ciclista profesional, sea el ciclista amateur, el que solo anda, le gusta ir paseando viendo el paisaje, el ciclista en general. Lo que don Merlin quiere es probar que es tu 1.5 metros, o sea, la distancia que debe haber del automóvil a la bicicleta, y yo visible, que en este caso va a ser don Merlin. Y una propuesta muy, muy interesante, muy osada también, porque es bien cansado lo que va a hacer don Merlin, pero bueno, no deja de ser muy loable. Así que, don Merlin, bienvenido. Qué dicha que nos acompaña. Muchísimas gracias por venir y que usted le explique a la gente qué es lo que usted quiere hacer a partir del sábado 1 de febrero, porque es una... Le cuento que no cualquiera se anima. Un placer saludarlo, don Merlin. ¿Qué tal? Mucho gusto, Gerardo. También gracias por la oportunidad de difundir el proyecto a través de este medio de comunicación. Mucho gusto también a Roger, estar aquí al lado de esta gran personalidad. Gracias. Volviendo al tema, bueno, efectivamente, desde el año pasado estoy con la idea de hacer algo, ser parte de la solución, no solo parte del problema. Entonces creé el proyecto llamado Tú 1.5 metros, Yo Visible. Bueno, bajo este nombre pretendo involucrar tanto a los conductores de vehículos motorizados como a los ciclistas. Uh-huh. La parte de 1.5 metros es, bueno, la idea es crear conciencia entre todos los conductores de vehículos motorizados de que nos den por lo menos 1.5 metros al adelantarnos. Diariamente vemos la gran cantidad de accidentes que se producen, tal vez por falta de tolerancia. Muchos, reconozco, puede ser culpa del mismo ciclista. Pero en la medida que haya conciencia de ambos actores viales, en este caso ciclistas y conductores, pues vamos a mejorar positivamente esta triste estadística que tenemos respecto a accidentes. Ahí, parte del nombre del proyecto, también voy a referir un poquito a la parte de Yo Visible, uh-huh. que es precisamente conversando con conductores de vehículos que me dicen, no, pero... A veces nos topamos o alcanzamos ciclistas en carreteras que van sin una luz, sin nada reflectivo, ahí por esas calles, Punta Arenas, Guanacaste, Zona Sur, y ya cuando los vemos los tenemos prácticamente encima y es prácticamente un milagro no tener un accidente con ellos. Entonces, vamos ahí, les puedo comentar el proyecto, en qué consiste, más en detalle. Bueno, como para involucrar todo el país, me he decidido recorrer todo el país en bicicleta. Uh-huh. La idea es comenzar, bueno, vamos a comenzar, no es una idea, ya es pronto un hecho, gracias a Dios que me lo permite. Comenzaríamos el 1 de febrero, sí, sábado 1 de febrero. De este sábado en 8, correcto. Saliendo a la primera etapa de San Joaquín de Flores y terminando en San Ramón de Alajuela. Está dividido el recorrido en 35 etapas. Esas etapas podrían variar un poquito más, poquito menos, depende de las condiciones o de lo que encontremos en el camino. Yo invito a los que puedan acompañarme, bueno, si alguien me acompaña todos los 1.500 kilómetros, excelente, excelente, eso estaría bien. Pero si no, al menos que me acompañen alguna de las etapas, compañeros que les gusta volar pedal. Eso no es nada profesional. De hecho, yo no soy un ciclista profesional. Soy ciclista... Recreativo. Bueno, más o menos recreativo, sino por necesidad. Porque yo viajo a mi trabajo en bicicleta. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Entonces, no es un ritmo de pedaleo fuerte, nada. Es cualquier persona lo va tranquilo y, uh-huh. y va a poder acompañarme. El recorrido, más o menos lo describo rápidamente, sería salir de San Joaquín, luego San Ramón,
el siguiente día, o sea, el domingo. Perdón que lo interrumpa, don Merlin, porque yo creo que usted, si, mientras vamos explicando, creo que usted tiene el mapa, usted ahí en el, usted me lo enseñó ahora, y si quiere, que nos sigan en televisión, permiso, don Merlin. Aquí, sí, claro. El domingo. ¿Usted me dice en qué cámara? Okay. Ok, no sé si ahí, vamos a ver. Vamos a ver, me dicen. Ok, ahí está, ¿verdad? Entonces, repasando un poquito, el primer día saldríamos de San Joaquín de Flores, que es el sábado, terminando en San Ramón de Alajuela. El segundo día, la etapa va de San Ramón de Alajuela a Punta Arenas para terminar en el Faro. El tercer día ya tomaríamos ferry rumbo a Playa Naranjo. Y ahí la etapa terminaría en Nicoya. Y ahí siguen las demás etapas. En la página de Facebook del proyecto están publicadas una a una todas las etapas. Luego de llegar aquí en la parte norte del país a La Cruz, tomaríamos la ruta 4 para llegar a Upala. De Upala seguiríamos hasta Puerto Viejo de Sarapiquí. De Puerto Viejo a Sarapiquí sería la ruta 32 hasta Limón, saliendo del país hacia Panamá por Sixaola, para entrar de nuevo al país por Paso Canoas, y de ahí tomaríamos ya Ciudad Neily, Río Claro, Palmar Norte, Costanera, Dominical, Quepos, Parrita. En Parrita desviaríamos hacia Puriscal, y de ahí ya nos derrumbamos Ciudad Colón para terminar en el punto de partida y con eso tener los 1.500 kilómetros aproximadamente. Bueno, no sé, Roger, si vos tenés... Sí, bueno, buenos días a todos y buenos días a Merlin y a Gerardo. Bueno, muy buenos días. Sí, antes de este proyecto ya usted se ha puesto o se preparó para los pro y contra de lo que va a asumir todo este proyecto. Claro, bueno, esto es algo nuevo para mí. Difícilmente yo haya tenido una experiencia de hacer 1.500 kilómetros en bicicleta antes. Lo considero un desafío, lo considero un reto. Me gustan los desafíos, me gustan los retos, entonces ahí voy. Se van a presentar cosas positivas, se van a presentar otras negativas. Disfrutaré de las negativas y obtendré experiencia de las negativas. Disfrutaré de las positivas y obtendré esta experiencia de las negativas. Bueno, soy una persona adaptable. Estoy preparado para adaptarme a cualquier experiencia negativa que se presente. No se puede escribir o establecer qué cosas negativas se van a presentar exactamente, pero voy consciente de que aparecerán cosas y habrá que resolverlas en su momento. Sí, también nos decía ahora que en el recorrido, si ya no echa, está cansado, en una Cruz Roja, en una Guardia Rural, ya hay convenios como para quedarse ahí cerca y pernotar ahí. Claro, bueno, por una cuestión de humanidad, estas instituciones que tenemos, gracias a Dios, estoy seguro que sin haber previamente contactado, ellos me brindarían algún apoyo básico, me refiero a bomberos, Cruz Roja, comisarías, la policía. Sin embargo, hay conversaciones un poquito formales con tránsito y con la fuerza pública, en el sentido de emitir algún comunicado, alguna circular a las diferentes regionales para que conozcan también del proyecto y ya previamente estén enterados. Bueno, muchas gracias. Don Merlin, bueno, es muy loable, son 35 días, imagínense, y no es un recorrido fácil como lo estábamos, para quienes nos siguen ahorita en televisión, lo que estábamos mostrando el mapa, la línea azul era el recorrido que va a hacer Don Merlin. De nuestra parte, pues muchísimos éxitos, Don Merlin. Ojalá que lo que usted percibe y lo que usted persigue se ejecute. Yo creo que me gusta la idea de que usted lo está tomando por los dos lados, tanto de la responsabilidad que tiene el conductor como la responsabilidad que tiene el ciclista. Porque ciertamente nosotros como conductores de carro, a veces vemos un ciclista y decimos, juepuña, pero...
que hacerte para allá, respetamos el campo, ¿verdad? Pero el ciclista también a veces dice, pero me estás tirando el carro encima. A como a veces el ciclista no anda un chaleco, uno en la noche, de verdad, a veces no los ve, o andan vestidos con camisas negras. En la zona de Guápiles, sí, más que todo interno. Es muy peligroso. Es difícil, ¿verdad? Entonces, es bueno que las dos partes entiendan que si los dos andan en la carretera, los dos tienen responsabilidad, pero los dos también tienen derecho. Entonces, bueno, bajo ese supuesto y bajo ese aspecto, pues es muy loable que usted quiera hacer una campaña de concientizar las dos partes, que es lo que me parece muy importante. Sí, y bueno, agregar ahí a lo que comentas, es humanamente imposible que pueda haber un oficial de tránsito a la par de cada ciclista protegiéndolo. Entonces, como comentaba con Roger ahora, esto se reduce a una cuestión de conciencia. Claro, claro. Y bueno, en realidad el hecho en sí de todo este recorrido y todo esto, pues es llama la atención, pero no es lo más importante. Lo más importante es en la medida que se difunda el mensaje, porque bueno, el proyecto lo conocen muchos ciclistas por la afinidad, digamos, pero no necesariamente el papá de ciclista lo va a conocer. Entonces, en la medida que los medios de comunicación hagan eco de este proyecto, va a llegar no solo a los ciclistas, sino a toda la población en general, que es donde buscamos que se haga la conciencia. Y además esto que dice de conciencia, que también haya un poco de respeto y tolerancia que se ha perdido en los últimos años, de un lado y del otro, ¿verdad? Claro. Que un ciclista va o un motorizado y te oye el pito de un carro, y ya se bajan y golpes. Y yo creo que ojalá que haga la conciencia la gente de que lo que se busca es que se respete cada. Sí, a veces hay que tener un... A cualquiera le pasa. Por ejemplo, yo vivo en Alajuela y cuando uno va para el Volcán Paz, ve acá el montón de ciclistas, subiendo, pues, ciclismo montaña, ¿verdad? Y uno dice, puña, pero necesito pasar. Pero bueno, ahí los dos tenemos derecho, ¿verdad? Entonces es un asunto de que todos entendamos, ¿verdad? Todos entendamos. Hay un tema, digamos, polémico. Digamos que recientemente, bueno, el MOP está haciendo publicaciones que el ciclista tiene todo el derecho de andar por el centro del carril. Bueno, y conversando con amigos ciclistas y en grupos, yo le digo, bueno, esto es una cuestión de sentido común. Si usted va en una cuesta o si voy en una cuesta, no tiene sentido que vayas por el centro del carril, porque vas haciendo presa, va agotándole la poca paciencia que puede tener el conductor que viene atrás. Entonces, la lógica dice, hágase un ladito, permítale que pase. Por el contrario, si va en una bajada, ahí por la misma seguridad del ciclista, él debe de agarrar el centro del carril. ¿Por qué? Porque al ir pegadito al borde, las posibilidades de que de salirse, y que lo embistan también. Esa es otra. Que lo golpeen con un espejo o así. Esa es otra que te iba a preguntar. Usted dice que ahí dice el de metro punto 5 y generalmente ahora las carreteras le dejan un faldón casi de 2 metros, pero sin asfaltar. Sin asfaltar. Entonces, ¿cómo hace el ciclista? En un caso de esos, ¿verdad? Que lo tiran ahí, prácticamente, sí. Es muy peligroso. Sí, lo vi, Roger. Yo, en salidas que estuve haciendo, salidas de entrenamiento, digamos, los domingos, que me daba alguna escapadita un poquito más lejos de los alrededores de casa en la bicicleta, bajé Cambronero y ahí no hay espaldón. Está el borde de la carretera y después carcomido. Sí, claro. Imposible para cualquier persona, incluso caminando, andar por ahí. Bueno, ahí es un poco como quien dice, encomiéndese a Dios, ¿verdad? Sí, porque no sabemos. Y ahí viene, y cuando viene un camión o un bus y ya le va pasando y le suena la pitoreta a uno hasta que se escapa de morir del susto. Claro, más en esas curvas o en San Carlos, o Pérez, que las agarraron sin asco, ¿verdad? El surquí he visto que va en la carretera y te deja un espaldón, pero no ha faltado, y qué peligroso para los ciclistas, claro, que pasan por ahí. Lo que comentaba Roger antes me recuerda, digamos, el uno de las frases de la organización A Convivir, que dicho sea de paso, agradezco mucho porque fue de la primera organización que respondió positivamente
a mi proyecto. Dice a convivir que, por ejemplo, compartan la vía. Las calles son de todos. Entonces las calles no son exclusivamente de los automovilistas ni de los motociclistas. Las calles son de todos. Tengamos paciencia y compartámosla. Bueno, Merlin, pues muchísimas gracias por venir. Creo que ha sido pues muy interesante la plática y vamos a estar al tanto cuando termine ahí el recorrido. Además, ahí nos avisa y capaz que podemos toparlo en algún lado y hacerle unas tomitas para verlo por dónde va. Claro. Y ahí vamos a estar conversando, ¿verdad? Sí. La idea es que por redes, por Facebook específicamente, que es la plataforma de redes sociales que estoy manejando. La página se llama tu1.5metros.yovisible. Ahí pueden ver, ahí sale como un mapita con todo el recorrido y ahí iré publicando día a día las experiencias del viaje y por dónde voy. Excelente. Y todo perfecto. Eso ahí vamos a ver. Don Merlin, muchas gracias y bueno, ahí estamos en contacto, ¿verdad? Ahí nos cuenta cómo está todo y, claro que y sí. Cuando termine claro. en poquito más de un mes, si quiere nos volvemos así a ver es. A ver cómo le claro va, que ¿te sí. parece? Le agradezco mucho y gracias por esta oportunidad. No, con mucho gusto. Sí. Mucha suerte, muchos éxitos, ¿verdad? Gracias. Y que este bueno, desafío sí. se cumpla. No, es claro que se va a cumplir. Dios bueno, primero. Don Merlin Arias, entonces ya lo saben, el Facebook es tour.5 metros. Yo visible. Así el Facebook, como al igual que la campaña, igual. Igual. Ah, bueno, ok. Entonces muy tú 1.5 metros y yo visible. Así se llama el Facebook para que busquen ahí a Don Merlin y lo acompañen. Vayan a cletear con Don Merlin ahí, cuando Don Merlin lo vean bicicleteando allá por Guanacaste, por Punta Arenas, por Ciudad Colón, por donde lo vean. De ahí se le unen un ratito, lo acompañan y ayudan a la campaña que él está queriendo hacer. Vamos a la pausa. Esto es Deportivo Radio. Ya venimos.